¿Cómo vamos, Carlos? ¿Ahora sí me escuchas? Hola, listo, ahora sí. Ahora sí, sin retorno. ¿Cómo estás? Hola, Muy bien, listo, Carlos. ahora La sí. última vez que hablamos fue hace 2 años, y ¿Cómo estás? precisamente Sigo con el las... retorno, me parece un poco extraño. Sí, hay como un problema ahí de conexión a internet. Sí, el problema de conexión a internet, digo, pero no entiendo el retorno, o sea, lo que me... Sí, el problema de conexión a internet es mío, pero no entiendo el retorno. O sea, lo que No, no creo que entiendo lo es que el me va a sentido del tocar es retorno. ¿Tú apagar el tienes, micrófono cuando estás su como merced en esté un hablando. computador o algo Ya, así? listo. Bueno, no, pero sigo con un retorno, es extraño. Pero me Ya, escucha listo. y se entiende. Listo, escucho. Bueno, no, pero sigo con un retorno, es Le estaba extraño. comentando. También me escucho a mí mismo. Vale. Listo, escucho. Vamos a intentar Lo cual no me parece entonces. tan chévere. Pero también me escucho Vamos a a mí intentar mismo. entonces charlar así de la mejor manera. Le Lo estaba cual no me comentando. parece pasa si tan chévere. Entonces. Y silencias tu micrófono. A ver, ¿qué pasa si pones y silencias tu micrófono? A ver, ahí estoy hablando y ya no me escucho a mí mismo. Pero tú sí me escuchas. ¿Me escuchas? Sí. Entonces, cuando hablemos, pues apagamos el De micrófono. una. Entonces Ambos empecemos. con Lo que le estaba audífonos puede comentando. resolverlo, pero es que yo no tengo Hace audífonos aquí. 2 años fue la Pero bueno, última vez hagámoslo. que tuvimos una Listo. conversación usted y yo. Y precisamente las últimas preguntas que hice, de lo que hablamos fue del metro. Y en ese momento su merced decía, pues que era, pues lo calificaba como una abominación. Una abominación que si uno como que mapea el mapa mediático, y la opinión en estos momentos, como de los medios corporativos sobre el metro, lo que se está diciendo en estos momentos, es que, pues que la intención de volver subterráneo el metro de Peñalosa, pues es una, es un capricho del presidente Petro. Y por otro lado, que aparentemente el mejor metro posible es el metro que se haga, ¿sí? Como que el metro que se haga es el mejor metro. Entonces empecemos por ahí. ¿Usted qué cree de esto que ha pasado en estos últimos 2 años y sobre esa situación como de la opinión ahora corporativa mediática sobre el Metro de Bogotá? Bueno, a ver, lo primero que yo tengo que decirle y decirles a las personas que nos acompañan es que esto de ninguna manera es una frivolidad. Esto no es un capricho del presidente. Esto es una decisión que yo además celebro y que el presidente toma porque entiende cuál es la gravedad del problema y porque entiende cuál sería la consecuencia de desarrollar el proyecto que Peñalosa dejó firmado y que Claudia López defiende con tanto entusiasmo. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, hay muchas consecuencias urbanas, financieras, en fin, pero le voy a dar una consecuencia que creo yo es en últimas la más relevante y es la consecuencia en términos del transporte. Y es que vamos a ser esclavos de los buses pegados durante el resto del siglo, básicamente. Esto suena apocalíptico y a veces es difícil de explicar, porque lamentablemente estos personajes que defienden estos buses juegan con una ventaja que no tendrían en ninguna otra parte del mundo. Y es que aquí los trenes son una cosa de ciencia ficción, ¿cierto? Hay un porcentaje importante de los bogotanos
que nunca en su vida se han subido en un metro. Eso es absurdo. O sea, que una ciudad del tamaño de Bogotá no tenga un sistema metro es como si una ciudad del tamaño de Bogotá no tuviera acueducto. Es de ese nivel. Pero hay muchas personas que nunca se han subido en un metro. Pero además hay muchísimas personas que no saben lo que es tener en sus vidas cotidianas un sistema metro. Es decir, que personas que, muchas, un porcentaje muy importante, que normaliza el hecho de la indignidad en el transporte, que normaliza el hecho de que tenga que subirse en un Transmilenio caro, impuntual, ineficiente, con bajo nivel de servicio. Y esto es tan masivo que en el 98 Peñalosa fue capaz de convencer a la ciudad. Vea, cuando usted revisa las notas de prensa de esa época, pues eso pasó hace muchos años, es increíble lo que decían. O sea, literalmente ese gran esquema hegemónico de los medios decían: tendremos algo igual a un metro, pero mucho más rápido. Y hablaban de los buses oruga de dos pisos, los buses tres, o sea, decían un montón de locuras. Y claro, cuando Peñalosa presenta un proyecto en donde pues hubo además unos insumos muy importantes que fueron los de la Agencia de Cooperación Japonesa JICA, que hace unos estudios encargados por el gobierno Samper, y luego un estudio adicional encargado por Peñalosa a la misma firma, a una firma de ingeniería japonesa que se llama Chodai, y que hace esos estudios primero para el gobierno Samper y después para Peñalosa. Le entregan todos los insumos para construir un metro. Y lo que hace Peñalosa es utilizar esos insumos para construir una troncal de buses. Entonces, claro, eso en su momento quedó, pues imagínese usted, nada más el hecho de pasar de tener a un señor con un fajo de billetes en la mano cobrando a tener una tarjeta de contacto, NFT, cosa esta, pues eso ya era una cosa que para muchas personas era sorprendente. Pero lo que no decían los medios y lo que hasta hoy siguen ocultando los defensores del modelo es que lo que hizo Peñalosa fue fumarse la plata de un metro en unos buses pegados y además crear un sistema ineficiente, deficitario. ¿Y qué pasa en el 2015? Gana Peñalosa y Peñalosa, vea, Peñalosa es un experto en abrir discusiones que no existen. Discusiones que están zanjadas hace incluso siglos. Entonces, ¿cuál es la primera discusión que abrió? ¿Hacemos metro o hacemos Transmilenio? Pues eso es una discusión que no tiene sentido. Eso es como si usted necesita que le extraigan un tumor de la cabeza, ¿cierto? Pero le dicen, venga, mejor le saco las amígdalas. Y entonces usted dice, no, pues sáqueme las amígdalas porque es más barato y es más fácil. Eso es así, eso es una discusión que no existe. Si una ciudad necesita construir una red de metro, tiene que construirla, punto. Y Peñalosa logró cambiar el metro por buses. Y 15 años después, cuando vuelve a ganar, ya no podía volver a abrir esa discusión porque ya la había perdido. La ciudad en el 2015 exigía sí o sí un metro, punto. Entonces Peñalosa abre otra discusión que tampoco existe, y es, ¿lo hacemos por arriba, que es más fácil y es más bonito y va con luz natural, o lo hacemos por abajo y vamos como las ratas? Esa discusión se zanjó hace 170 años en Londres, cuando el Parlamento británico decidió enterrar el tren metropolitano porque no había otra opción. ¿Que hay metros elevados? Pues claro que hay metros elevados, hay líneas elevadas. Si usted me dijera mañana, no, Chamel, vamos a hacer un metro elevado por la NQS, pues bueno, digamos que ahí ya hay una ruptura, ahí no hay ninguna permeabilidad, usted no puede, o sea, usted no puede ir caminando por el Campín y ve una romanote al otro lado y dice, uy, huele a pan, voy a cruzar la calle. No, eso no existe, o sea, la ruptura ya está dada. Si usted pone un metro por ahí, pues bueno, y si es más barato, pues bueno. Y esa no es la discusión. Aquí la discusión es que este salvaje contrata un trencito de juguete alimentador de los buses en la Caracas, en un corredor que tiene 40 metros desde un paramento al otro. O sea, 40 metros.
con lo que se va a comer el viaducto, pues eso ahí no cabe nada. Pero lo hace con toda la intención de salvar Transmilenio, porque desvía los recursos y nos mete en una discusión de que si es por arriba o que si es por abajo, y llevamos casi 8 años en esa discusión. Y en la campaña pasada, y voy cerrando, Chamel, en la campaña pasada creo yo hubo un error táctico, y es que el candidato del progresismo se dedicó a hablar del metro elevado, y el metro elevado, y el metro elevado, y el metro elevado, y eso tiene sentido en términos de simplificar la discusión para conseguir votos y para dar un mensaje. Pero eso tiene digamos que eso tiene un lado negativo, y es que muy fácilmente dicen, pero si en todas partes hay metros elevados, muéstreme un metro elevado que tenga por debajo una troncal de Transmilenio con paradas cada 500 metros. Eso no existe. O sea, el problema no solo es que sea por arriba, el problema es que es un metro de juguete pensado para salvar a Transmilenio, de baja capacidad, con pocos trenes, con las estaciones extremadamente lejos una de la otra. Y ahí hemos seguido en la discusión, y yo hoy creo, y en esto hoy soy heraldo de buenas noticias, yo creo que la decisión del presidente Petro y la realidad jurídica además permiten que ese proyecto se mejore y que esa cosa que parecía una condena a perpetuidad de los buses en Bogotá vea una luz, que ese primer tramo de la línea de la primera línea del metro, que debe ser una de muchas a futuro, se haga bien y podamos en un futuro no tan lejano, aquí estamos hablando en serio de una proyección de 15, 20 años, esto no se puede hacer en menos tiempo, tengamos una bueno, red pero de entonces ahí viene la siguiente pregunta, y es que al final la empresa china más o menos lo que dice es la mejor opción es extender el metro de la 72 a la 100 y esa parte sí hacerla subterránea, y la que dice el presidente es no, yo quiero es mejorar lo que hay, subterranizar prácticamente toda la Caracas. Pero más o menos la narrativa de los medios sobre todo es eso nos va a generar un montón de problemas, nos van a demandar porque la licitación que se hizo fue para un metro elevado, van a salir a decir las empresas que perdieron que pues eso no fue por lo que compitieron, y eso no solo nos va a salir más costoso, sino que probablemente nos van a llenar de demandas y eso va a ser un lío por los próximos 25 años. Entonces ahí, ¿qué podemos decir? Vea, lo primero que hay que decir es que aquí hay una disputa política en este momento. Hay una disputa política entre un presidente de la República que fue alcalde de Bogotá, al que en su presidencia hizo lo que pudo, así el Moir diga lo que se le ocurra de las sandeces que andan diciendo por ahí, Robledo y Sarmiento, pues que ahora están defendiendo el legado maldito de Samuel Moreno, pero bueno, esos son ellos. Ellos pueden decir lo que quieran. Petro hizo todo lo que pudo para darle a Bogotá un metro de verdad, lo entendió. Que haya habido demoras al comienzo, sí. Que haya pensado en hacer un Transmilenio, un tranvía por la séptima, sí, lo pensó, ojalá lo hubiera podido hacer. Pero es que aquí, por ejemplo, hay una parte de la discusión que no cuentan, y es que Petro pide 800 mil pinches millones de pesos. Vea, 800 mil millones de pesos, eso suena mucha plata para un mortal, pero para Bogotá no es nada, no es nada. O sea, eso es así de grande. Eso de verdad, para el tamaño de la economía de la ciudad, eso no es nada. Y a Petro, el consejo mezquino que estaba en esa época, que era radical, de extrema derecha, la señora Clara Lucía Sandoval del G12, el señor Miguel Uribe Turbay, que pues fue el presidente más joven de la galaxia en esa época, fíjese usted cómo son esos concejales recién graduados. Era exactamente eso. Estaba Felipe Ríos, que también era muy joven,
pero él era el concejal más joven de todos, ¿cierto? Y ellos le niegan a Petro utilizar esos recursos, con la excusa peregrina de que esos recursos eran para el metro pesado, pero es que el metro pesado no se iba a empezar a construir en los siguientes 3 o 4 años, era imposible. O sea, en el primer año del gobierno de Gustavo Petro, no iba a empezar la obra del metro, era imposible. Entonces, destinarle 800 mil millones de pesos de esa vigencia o de la siguiente para construir una obra que es complementaria al metro, que es un tranvía por la séptima, eso tenía todo el sentido. Eso no era que él se iba a gastar toda la plata del metro, no, o sea, eso tenía todo el sentido. Bogotá puede recuperar esos 800 mil millones de pesos. Vea, le digo una cifra. Solamente el déficit del diferencial tarifario de Transmilenio, para que nos entiendan las personas que nos están escuchando, la diferencia entre lo que los bogotanos pagamos en la tarjeta Tu Llave con casi 3 mil pesos y lo que cobra el operador, el dueño de los buses, esa diferencia este año, solo este año, cuesta 3 billones de pesos. Entonces, ¿usted de verdad cree que es loco pensar en invertir en una vigencia o en dos 800 mil millones de pesos para construir un tranvía? Pues absolutamente no. ¿Qué pasa después? Y yo en esto no estoy de acuerdo con Petro. Petro propone hacer el tranvía por APP y eso obviamente no funciona porque eso no tenía cierre financiero. Pero el primer intento de Petro alcalde fue hacer eso a través de los recursos que le diera el distrito y hacerlo distrital. Entonces, eso no se puede. Pero él entiende perfectamente cuál es esta situación. Pero aquí hay una señora que se llama Claudia López y ojalá le quede claro a las personas que nos escuchen o a las personas que vayan a ver esto. Claudia López está haciendo todo lo que puede por sabotear la mejora de ese proyecto. El presidente lo está intentando. Está buscando un camino jurídico, está buscando un camino político, está poniendo incluso en riesgo su propia imagen. O sea, está dispuesto a asumir el precio político de una decisión que va a tocar unos callos muy importantes en la ciudad. Y él, tratando de hacer eso, tiene a una alcaldesa que está viendo cómo hace para sabotear esa mejora, como si ella no entendiera que lo que está en juego aquí es la posibilidad de que efectivamente superemos esa dependencia de los buses y de que algún día en un futuro no muy lejano podamos reemplazar a los buses pegados por un sistema férreo de altísima capacidad por debajo de la tierra para transportar la mayor cantidad de pasajeros. Entonces, si quiere ahorita le doy unos detalles nuevos que tuve la oportunidad de conocer esta semana sobre el proyecto, que me tienen bastante optimista, porque creo que puede haber una luz al final del túnel. Pero sí, usted ve a los áulicos de la administración, ¿cierto?, que son de varios partidos, ellos fueron se prestan para todas estas puestas en escena que hace la alcaldesa, que todos los días la vemos, o sea, es una cosa increíble. Usted, esas figuritas de acción de Claudia López, que un día está disfrazada de Bob el constructor, al otro día tiene la ruana, al otro día es la Claudia cuidadora, la Claudia no sé qué. Ahora ya vimos la Claudia soldado Micolta, ¿no? En Tolemaida, bueno, hemos visto todo lo que hemos visto de esta gobernante. Y pues sus concejales del Partido Verde, sus representantes, allá estuvo Jubinao y esta señora Olga Lucía y bueno, todos los demás, haciéndole eco a algo que en mi opinión es una enorme mezquindad política. Porque ella misma en campaña decía, o sea, es que yo he visto los videos una y otra vez, ella decía en campaña, yo quiero que sea subterráneo, pero no se puede. El gobierno nacional no va a dar la plata. Esto no tiene manera. Bueno, usted ya alcanzó a mencionar el papel que jugaba el concejal Manuel Sarmiento, Jorge Enrique Robledo. De hecho, esa es una pregunta de las que me hicieron llegar las personas que nos están escuchando en las últimas horas. Y es, ¿usted qué diagnóstico hace de esa posición del MOIR? Y yo la junto con otra que usted alcanzó a medio mencionar, y es, finalmente, ¿cómo se puede confiar en, digamos, los que se supone son los aliados en el pacto histórico
pues en el del gobierno nacional, que es la Alianza Verde, si tienen esta posición mezquina frente a la posibilidad de, pues, que tengamos el mejor metro posible, que es el metro subterráneo. Correcto. Vea, yo le digo una cosa y voy a ser absolutamente claro. Y esto queda grabado, además, ¿no? O sea, todo lo que uno diga hoy en el mundo contemporáneo queda grabado. Y yo he tenido la gran suerte de ser una persona coherente. Entonces, digo lo que quiero porque estoy seguro de que no me voy a arrepentir. Claudia López no es una aliada. Ella está aquí por conveniencia. Y en la campaña presidencial lo vimos con absoluta claridad. Ella y la señora Angélica Lozano hicieron todo lo que pudieron para que Petro perdiera. Todo lo que pudieron. Angélica Lozano, un día antes de las elecciones, subió una foto con Rodolfo Hernández a Twitter. La tuvo que borrar, pero la subió y ahí están los pantallazos. Y cada vez que le daban un micrófono, en la última semana y media que hizo campaña, porque pues de vainas no llegó a la campaña el domingo de las elecciones, ¿no? Llegó una semana antes. Cada vez que le daban un micrófono, ¿qué decía Angélica Lozano? Petro es lo peor, Petro es una mala persona, Petro es un caudillo, Petro es un mesías, Petro es esto, Petro es lo otro, su alcaldía fue un desastre. En cambio, Rodolfo me recuerda a mi abuelito, es mi amigo, yo lo aprecio, qué señor tan lindo, tan divino. Y después decía, pero pues es que aquí yo no estoy buscando un amigo sino un presidente, entonces voy a votar por Petro. O sea, es como, ellas llegaron a la campaña del pacto, a la campaña del cambio, porque sabían que no tenían otro camino. Porque tuvieron cinco candidatos. O sea, tuvieron a Alejandro Gaviria, tuvieron a Fajardo, tuvieron a Rodolfo, tuvieron a Amaya y tuvieron a Petro. O sea, ellas están en donde más les convenga. Y para las elecciones de este año en la alcaldía de Bogotá, va a haber segunda vuelta. Y todos los actores políticos y todos los candidatos de este lado de la izquierda, yo le aseguro que no van a tocar a Claudia López ni con el pétalo de una rosa, porque les da miedo que Claudia López no los vaya a apoyar en segunda vuelta. ¿Y qué creo yo? Claudia López no nos va a apoyar en segunda vuelta, gane quien gane. La única manera en que Claudia López nos va a apoyar en segunda vuelta es si no tiene otra salida. Ya, punto. Entonces, no tiene ningún sentido no cobrarle políticamente a una alcaldesa que lo ha hecho tan mal como lo ha hecho esta, simplemente por miedo a, ay, ¿qué va a pasar en segunda vuelta? Pues no, yo sí creo que la propuesta del pacto histórico de la alcaldía de Bogotá este año debe ser radicalmente antipeñalosista. Porque es que, perdón, anticlaudista, es que esos son lo mismo. Radicalmente anticlaudista, porque es que Claudia representa todo eso en lo que nosotros no creemos. Claudia representa el neoliberalismo, Claudia representa la mercantilización de los derechos, Claudia representa la represión a la juventud popular. O sea, ella representa todo eso en lo que no creemos, a cuento de que vamos a hacerle pasito o a callarnos porque qué miedo lo que va a venir. Entonces, usted me pregunta por el papel del MOIR. Vea, yo quiero tratar de ser sucinto para que no nos extendamos tanto, pero yo no sé las personas que nos estén viendo, puede que haya alguien del MOIR por ahí. Las personas que nos están viendo probablemente no tienen claro lo que es el MOIR. El MOIR es un partido marxista-leninista, maoísta, pensamiento Francisco Mosquera, que en los 70s tuvo un momento de gloria, ¿cierto? Un momento en el que crece, tiene una participación importante en el escenario político. Bueno, después vienen estas cosas de la. Quizás usted conoce la historia mejor que yo, Chamel, de la UNO, ¿cierto? De la Unión Nacional de Oposición, de Firmes, de no sé qué. Y desde entonces, el MOIR empieza a tener unas contradicciones muy duras con el resto de la izquierda.
Y ahí hay unas valoraciones que cada quien desde los diferentes sectores hacen de algunas cosas que pudieron haber sido acertadas en algunas tesis del MOIR. Yo eso no lo voy a desconocer. Otras en las que claramente no lo fueron, pero desde siempre han querido ser la vanguardia de cualquier iniciativa revolucionaria o de cualquier iniciativa de cambio. Si ellos no son la vanguardia del cambio, entonces se convierten en enemigos del cambio. Si no son los que van en la primera línea con su bandera, pues, maoísta, defendiendo sus tesis y conduciendo a las masas con sus interpretaciones insuperablemente brillantes de las tesis marxistas, leninistas, si no son ellos, entonces todos los demás somos unos posmodernos, revisionistas, mamertos, petristas, despreciables, oportunistas de izquierda y todas las calificaciones y valoraciones que ellos hacen de los que somos de izquierda y que no obedecemos sus órdenes. Y eso es lo que está pasando hoy. Lo que pasa es que están haciendo un ridículo, Chamel. O sea, esto es un ridículo impresionante y además están haciéndole un daño, considero yo, irreparables a personas valiosas que están ahí. Porque ellos tienen unos cuadros que son personas inteligentes, valiosas, bien intencionadas, pero que hacen parte de esa estructura política inamovible, de una jerarquía además extremadamente rígida, y pues les están dinamitando sus carreras políticas porque la gerontocracia, ¿no? Porque son estos señores de 80 años que toman las decisiones, les dicen no, el enemigo es Petro, el enemigo es Petro, el enemigo es Petro, y ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de hacerle daño al gobierno de Petro. Sabotean el gobierno del cambio cuando ellos mismos, o sea, ¿cuáles son las excusas que tienen para sabotearlo? Que está Roy Barreras. A mí no me gusta Roy Barreras, y lo digo públicamente, y a mí me gusta menos Alfonso Prada, y me tiene denunciado por injuria y calumnia, y lo digo con orgullo. Y la última vez que hablé con Alfonso Prada fue enfrente de una fiscal y no rectifiqué. Y aquí sigo esperando que me hagan rectificar. Y me amenazó con una acción civil y que me iba a cobrar 800 millones de pesos y que me iba a quitar pues hasta la arenera de los gatos. Aquí sigo esperando a que me la quite. ¿Sí me entiende? O sea, el hecho de que uno no sabotee al gobierno, el hecho de que uno apoye las reformas, el hecho de que uno haya votado por Petro y le haya hecho campaña y reconozca sus aciertos, no implica que uno esté de acuerdo con toda la política de alianzas del pacto. Pues por supuesto que no, eso no es así. Pero entonces ellos, imagínese usted, le hacen campaña a Alejandro Gaviria, a Fajardo, a todos los que están aquí, el vicepresidente de Fajardo, pues hoy es el vicepresidente por el que ellos votaron. Hoy es embajador de Petro ante Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo van a explicar eso? Si Petro es tan malo, tan perverso, tan terrible, lo peor que puede pasar, pues ¿qué hace ahí el vicepresidente por el que ellos votaron? Y el ministro de Hacienda, que era el que armó el programa de Sergio Fajardo, por el que ellos invitaron incluso a su militancia y a los colombianos a votar. Eso es ridículo. Entonces ellos ahora sacan una teoría, yo creo que usted la vio, que básicamente dice que Petro es el responsable de las decisiones de Peñalosa, el responsable de las decisiones de Santos, y les falta decir que además es el responsable de la crucifixión de Dios nuestro Señor. Es lo único que les falta decir. O sea, estos señores hacen el ridículo. Y yo lo dije en Twitter y lo sostengo en el escenario que sea. Yo invito a Jorge Enrique Robledo a que hagamos un debate. Y yo le aseguro que no tiene cómo sostener esa falacia de que pues es básicamente por culpa de Petro y todo lo que él hace, como si no hubiéramos leído el programa de Aurelio Suárez, que tampoco hablaba de desmontar Transmilenio porque simplemente era algo que en ese momento nadie decía, pues porque la resistencia de la ciudad. Bueno, yo aprovecho eso último que su merced menciona para transitar hacia la siguiente pregunta, adelante, y es que ¿no? Finalmente usted explicaba al principio cuando hablábamos de por qué es mejor el metro subterráneo, que lo que hizo Peñalosa finalmente es rescatar a Transmilenio, convirtiendo este proyecto de metro en un alimentador de Transmilenio. Y al final la pregunta tiene que ver con otra cosa de lo que me acuerdo cuando hablamos la última vez, que fue hace 2 años, en donde usted decía que usted reconocía la inteligencia de Claudia López, usted reconocía que ella era
una mujer hecha pulso, pero que había que ver si ella lo que quería era ser parte de la élite o acompañar las luchas de, pues de la gente que ahora está más empoderada precisamente por el triunfo de este gobierno, de esas comunidades históricamente excluidas. Digamos que después de 2 años creo que podemos estar de acuerdo que ella lo que quiere es ser parte de la élite. ¿Por qué lo Sin digo? duda alguna. Porque claramente, ¿qué es lo que puede pasar con Transmilenio en los próximos años? O bueno, ¿qué es lo que Sin duda debemos hacer alguna. con Transmilenio en los próximos años? Yo creo que parte de lo que se tiene que hacer tiene que ver sobre todo con una discusión que se ha abierto de manera temerosa, y es que se tiene que hablar de tarifa cero, ¿sí? Por un lado. Pero no sé cuál es su opinión al respecto. Si es que logramos, o bueno, más bien si el gobierno nacional logra rescatar este metro y volverlo subterráneo. Bueno, déjeme empezar por el tema de tarifa cero. Cuando vemos el anuncio del cambio en el pico y placa, de las fotomultas, de bueno, un montón de cosas, de las solicitudes al Consejo de Endeudamiento, lo que está haciendo Claudia López es buscar desesperadamente dinero para llenar la vena rota que genera la ineficiencia de los buses en Bogotá. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que se subsidie el transporte público. Eso está bien, eso es correcto, eso es bien intencionado. ¿Y cuál es la consecuencia de subsidiar el transporte público? Pues que las personas, incluso las personas de más bajos recursos, puedan usar ese transporte público sin que eso represente que tengan acceso a otras cosas. Cuando usted cobra Transmilenio a 3.000, hay una cantidad muy importante de bogotanos que tienen que decidir entre almorzar o pagar eso, entre tomarse 2 tintos al día o pagar eso. Hay personas que viven en Colombia y en Bogotá con lo mínimo, con mucho menos de lo mínimo. Entonces usted no puede simplemente salir a decir, voy a poner una tarifa extremadamente cara para ver cómo cubro el hueco. Si usted va a subsidiar, pues la idea es que subsidie a las personas que lo necesitan, no a los operadores multimillonarios dueños del Transmilenio. ¿Y a dónde van los subsidios? A los operadores multimillonarios de Transmilenio. ¿Por qué? Porque así montaron el negocio. Es que este negocio, Shamel, de Transmilenio, esto es una obra maestra. Esto es una obra de arte del robo, del saqueo. Es eso. Y para conseguir esos billones de pesos que necesita, pues Claudia López lo saca de todos lados, del pico y placa, del endeudamiento, en fin. ¿Por qué no utilizamos toda esa plata que ya buscamos? Buscamos unos recursos adicionales, que no son muchos, y avanzamos hacia la gratuidad del transporte. Avanzamos, ¿por qué le digo avanzamos? Porque eso no se puede hacer inmediatamente. Y en esto, pues yo creo que los políticos tenemos que tener un mínimo grado de seriedad y no andar prometiendo cosas como el personero del colegio, ¿cierto? De la piscina y pisa los viernes, o sea, eso no es serio en la política. Pero yo le he estado echando números al déficit, pues es mi tarea como concejal. Y yo creo que existe la posibilidad real de llegar a la gratuidad del sistema zonal, de los buses azules, de todos los buses azules de Bogotá. Y le voy a decir por qué. Porque en la práctica, o sea, mire por la ventana, cualquiera de las personas que nos está viendo, mire por la ventana, ahí va a pasar un bus azul. Se lo aseguro que está vacío. Se lo aseguro que está vacío. Solamente hay unos pequeños momentos del día y unos lugares de la ciudad donde el SITP va realmente lleno. Y en su mayoría, los SITPs que van llenos son esos SITP que cubren unas rutas muy largas que no tienen sentido en términos técnicos. Los bogotanos nos acostumbramos hace mucho tiempo a tener unos buses pequeños, casi puerta a puerta.
sea, yo creo que todos recordamos los buses cebolleros y esto. Usted podía coger el bus cebollero en la puerta de su casa, porque además como no tenían paraderos, pues paraban en cualquier parte. Y existía la posibilidad de que ese bus que lo recogía usted en la puerta de su casa, lo dejara en la puerta del trabajo. Eso no funciona así en ningún lado. Eso es muy ineficiente. Los buses alimentan los sistemas de mayor capacidad, como son los metros. Por supuesto que hay algunas rutas largas y no sé qué, pero usted cómo va a tener a un conductor? O sea, es que piense en esto. Usted no puede tener una ruta de 2 horas, no puede tenerla. O sea, ¿qué pasa si el conductor quiere hacer chichi? ¿Qué pasa? ¿Va a parar el bus y se va a bajar? No, no puede. O sea, usted no puede tener una ruta de 2 horas. Eso no tiene sentido. Eso no funciona así. Y mucho menos a un conductor que tenga que hacer esa ruta 2, 3 o 4 veces al día. Tiene que haber unas paradas y sí hay un mayor número de transbordos en los buses pequeños, en los buses zonales. Entonces, ¿cuál es la lógica del sistema? Que los buses zonales alimenten las troncales que son de mayor capacidad. Si volvemos a un sistema similar al que hubo de los buses alimentadores, pero a una muchísimo mayor escala, yo creo que podríamos acabar la tarifa del bus zonal. Se puede. ¿Y por qué le digo que se puede? Porque la mayoría del déficit termina es pagando unos buses que recorren la ciudad vacíos durante la mayoría del día, en unas rutas que están mal pensadas, en unas rutas que obedecen más al interés de unos particulares que, pues, si les pagan, no les importa si el bus lleva a 2 personas o 20. Si nosotros modificamos ese esquema de rutas, y eso se puede hacer, le digo, sin consejos, sin proyectos de acuerdo, sin modificaciones de leyes, eso lo puede hacer Transmilenio, porque en eso ni siquiera hay que romper los contratos. Otra cosa, y si quiere otro día o después hablamos de los contratos, esos contratos hay que acabarlos. Esos contratos no se pueden renovar. En Bogotá no se puede renovar un solo contrato más. Tenemos un operador público que costó mucho trabajo crear, entre otras porque Claudia tampoco quería, o sea, eso es casi que una obligación ahí en sus negociaciones políticas que le toca hacerlo, y ahí lo tiene, que pues lo que lo tiene es operando un huesito ahí chiquitico, pero la operación pública de las troncales, de todas las nuevas y de los contratos que se venzan en el próximo gobierno, que son 2, eso no se puede renovar. Y eso tiene que ser un compromiso de campaña de cualquiera de los candidatos. Y si llega y sale el candidato Pepe Pérez, cuidadosamente despeinado o quien sea, a decir, venga, candidato, ¿usted va a renovar el contrato de Transmilenio? La respuesta tiene que ser contundente. No, no lo voy a renovar. Será operado por el operador público, que además hay que cambiarle el nombre, ¿no? Ese cuento de la rolita y no sé qué, eso de los gobernantes queriendo dejar huellas en los nombres de las instituciones. Eso es la empresa de transporte de Bogotá. Póngale ETB, empresa de transporte de Bogotá, o póngale TDB, transporte de Bogotá, pero eso tiene que ser un nombre institucional. Esas bobadas mocusianas, en mi opinión, son unas majaderías. Le vamos a ponerle a toda una zanahoria y una infantilización de la que la rolita, no sé qué. Eso es, en mi opinión, es majadería. Bueno, de pronto será que yo soy muy amargado, pero yo creo que las instituciones no le pertenecen a nadie. Uno no se puede apropiar de las instituciones, porque los gobernantes y las personas que hacemos política estamos en alquiler. O sea, esto es una cosa temporal, esto no dura nada y pasamos, y en el mejor de los casos nos convertiremos, no, yo no tengo ninguna intención, quiero decir que los políticos terminan convertidos en estatuas para que las caguen las palomas, ¿no? Pero más allá, eso, en estos días fui al Congreso y yo veía al viejo Mascachochas allá, a Cipriano, a Tomás Cipriano, Mosquera, y uno dice, ¿quién se acuerda del viejo Mascachochas? Nadie. Está ahí para que pasen las palomas y lo bombardeen todos los días. Los políticos no trascendemos en últimas, eso es una vanidad ahí
Entonces, ¿por qué querer apropiarse de las instituciones así? El mismo Transmilenio. O sea, Transmilenio debe dejar de llamarse Transmilenio. Eso es la empresa de transporte de Bogotá. Entonces, Ya, punto. El Milenio pasó hace 20 años, 23 años. Eso ya no tiene ningún sentido de que siga. Entonces, cuando usted me habla de la gratuidad, yo creo que es deseable, es muy costosa. Lo primero que hay que hacer es reducir los costos operativos del sistema. Para eso hay que invertir unas cantidades gigantescas de dinero en infraestructura férrea. Hay que reducir Transmilenio, hay que reducir Transmilenio a sus justas proporciones. Hay que gradualmente desmontarlo de muchos lugares. Si usted tiene un corredor de más de 25 mil pasajeros por hora por sentido, no tiene otra opción que meterle un metro. No hay otra. Si eso pasa de 25 mil pasajeros por hora por sentido, tiene que meterle un metro. ¿Qué cuánto cuesta? ¿Qué cuánto se va a demorar? Bueno, ya lo veremos. Pero aquí no hay soluciones mágicas. Entonces, decir, vamos a poner un Transmilenio que nos cuesta una cantidad gigantesca de plata para no hacer nada en los próximos 20 años y dejar esos buses ahí rodando, eso no puede seguir. Bajamos los costos de operación, buscamos fuentes de financiamiento sostenibles. Y venga, le digo, esto es muy importante. O sea, Claudia López pide deuda para pagar el FED. Usted no puede pagar deuda contrayendo más deuda, porque lo que está haciendo es sumarle un servicio que terminamos pagando todos los bogotanos. Eso es como si usted paga el recibo de la luz que lo tiene que pagar cada mes con la tarjeta de crédito. Pues usted le está aumentando al gasto recurrente el precio de los intereses. Hay que buscar financiamiento sostenible para poder subsidiar el transporte. Eso no puede venir de la deuda. Eso tiene que ser unos recursos que vengan en parte del gobierno nacional, bueno, las transferencias tienen las dedicaciones exclusivas. Habría que incluso pensar una modificación legal, buscar alternativas para que el Estado, que es mucho más poderoso, subsidie esa tarifa, buscar fuentes alternativas de financiamiento. Vea, si nosotros los mamertos, si algo creemos es en un Estado fuerte, y el Estado fuerte hay que financiarlo. Y eso se hace con impuestos, pero no solo con impuestos, también, por ejemplo, con la recuperación de las rentas del suelo. Eso es importantísimo. Fortaleciendo las empresas públicas. Las empresas públicas pueden ser grandes generadores de recursos para mantener la gratuidad del Vale, transporte en algún ya vamos punto, cerrando. pero por ahora, por Antes lo de menos pasar a las lograr la últimas gratuidad de los preguntas, buses azules. quiero detenerme en la pregunta de Andrés Felipe Jiménez. Pregunta a Carlos, a todas estas, ¿qué opinas del pico y placa para las motos? Venga, me voy a poner controversial. Yo no soy de ninguna manera un enemigo del vehículo individual. Ni soy enemigo de los carros, ni soy enemigo de las motos. Claudia López y Enrique Peñalosa son enemigos dogmáticos de los vehículos individuales, al punto de que esta señora quiere sacar a los carros, a los vehículos individuales, carros, taxis, motos, Uber, Chivas, camiones de tostado, camiones de valores, camiones de bomberos, camiones de policía, o sea, quiere sacarlos a todos de la séptima, desde la 94 hasta el centro, en sentido norte-sur. Y además, con el metrico ese, el trencito cañero de Peñalosa, sacan definitivamente a los carros, motos, taxis, etcétera, etcétera, desde la 22 hasta los Héroes. Imagínese usted lo que quieren hacer. Esto es una locura. Las motocicletas son vehículos individuales. Creo yo que los motociclistas están en todo su derecho de utilizarlas, de comprarlas. Esto es un país libre, esto no es una dictadura. Aquí la gente puede ir en lo que se le dé la gana. Pero todos los actores generan externalidades y deberían pagar por esas externalidades. Pero además deberían recibir en contraprestación de parte del Estado una garantía de sus derechos. Yo no puedo entender cómo se
permite siquiera que una malla vial esté en las condiciones en las que está la malla vial de Bogotá. Porque no solamente es un asunto de ornato, no es que, uy, qué fea se ve, o sea, yo tomo una foto y la subo a Instagram y me van a decir mis amigos en Nueva York o mis amigos en Boston o en donde estén los amigos de la alcaldesa, uy, pero qué fea se ve Bogotá rota. No, eso es una trampa mortal. Si usted tiene un hueco en la mitad, tapado por una, por un pasa alguien en una moto a una cierta velocidad, no necesita excederse de la velocidad, puede ir a la velocidad permitida, coge esa vaina y se mata. Eso es así. O sea, el deterioro en la malla vial genera un peligro real para cientos de miles de motociclistas en Bogotá. Eso es inaceptable. O sea, son ciudadanos de pleno derecho que, o sea, que tienen todo el derecho a tener una infraestructura que funcione con un mínimo de seguridad. Pero hay un problema político, y es que los motociclistas tienen una enorme capacidad de movilización. Enorme capacidad de movilización. Entonces, cuando aparece una medida tipo pico y placa o el chaleco o cualquiera de estas cosas, lo que va a suceder es que inmediatamente va a haber una reacción que va a generar una crisis política. Y por eso es que Claudia López, por ejemplo, no ha sido capaz de poner un pico y placa para las motos. Porque le da miedo. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que sentarse con los motociclistas, hay que asumir una realidad, y es que mientras el transporte público no sea suficientemente digno y no tenga un precio razonable, el parque automotor va a seguir creciendo. Y eso es mayoritariamente en motos. Las motos crecen mucho más rápido, porque cuando usted cobra 3,000 pesos por cada subidita en Transmilenio, pues básicamente, cuando usted hace la cuenta al final de mes, le sale más barato comprarse una moto. Bogotá no era una ciudad llena de motos, entre otras porque, no solo por la calidad de la malla vial, sino porque aquí usted sabe que puede llover. Nosotros tenemos las 4 estaciones en un día. Entonces, usted sale por la mañana, pero lo coge el aguacero en la mitad y le toca ponerse un impermeable. Y si usted va para su trabajo, no va a querer llegar mojado y lleno de barro. O sea, pues por supuesto que hay mucha gente que no quisiera. Más allá, o sea, otro asunto son las personas que trabajan con la moto y en fin, pero las personas que utilizan la motocicleta para desplazarse de su trabajo a la oficina, seguramente fueron usuarios del bus, fueron usuarios del transporte público y fueron usuarios que el transporte público perdió. Vea, yo estudiando la cacofonía. Estudiando la propuesta que se hizo en el 81, es una propuesta muy seria la que hacen de un sistema integrado de transporte en ese momento, de una red de metro. Bueno, es un documento muy interesante. Las motos básicamente no existían, no existían. El 80% de los viajes en Bogotá se hacían en transporte público. El 80% de los viajes se hacían en buses y busetas. Una cosa igualmente insignificante, pues relativamente pequeño, en carros particulares. Es increíble la manera en que ha aumentado el número de viajes en moto. Y esta administración quiere desaparecerlas con una varita mágica. Eso es imposible. Nosotros tenemos que empezar a, primero, a profesionalizar, de cierta manera, cualificar a los usuarios, hacer unos programas muy ambiciosos de respeto por las normas de tráfico, de todo esto. O sea, yo sí creo que hay que buscar unas maneras quizás un poco más rígidas de entregar los pases, bueno, este tipo de cosas que son construir institucionalidad. Vea, hay una cosa que a mí me pareció muy curiosa cuando me fui a vivir a Inglaterra, y era que había unas tarjetas, ¿cierto?, de esas Hallmark, esas tarjetas de como de cumpleaños, de felicitaciones. A ellos les gusta mandarse tarjetas de felicitación. Y una como, ay, felicitaciones porque pasaste tu curso de conducción. No, es decir, si el curso de conducción, usted va a la escuela, a la esquina y paga la plata y le dan el pase, le sale el pase en un tamal.
No, eso no es serio y eso no está bien y eso puede costar vidas. O sea, eso, No las necesariamente. personas que utilizan un vehículo motorizado deberían estar realmente cualificadas para hacerlo. Y no necesariamente pagar millones de pesos por el curso, ¿no? O sea, eso debería ser una cosa asequible para la mayoría de bogotanos. Pero bueno, hay muchas cosas por hacer. El punto es que usted no puede declararle la guerra a ninguno de los actores. Usted tiene que buscar armonía entre los actores, porque compartimos el espacio, porque compartimos la ciudad, porque compartimos la paga, porque todos tenemos derechos. Sí, yo que Y me lo que ha recorro habido esta aquí ciudad desde que en Peñalosa en bicicleta, mala hora ganó he sido ha sido testigo una varias guerra veces contra los de vehículos individuales. motociclistas estrellar, pues teniendo accidentes graves precisamente por los huecos de esta ciudad. Voy a juntar las últimas dos preguntas en una, también porque pues hay como unos problemas de conexión, algunas veces se está como ralentizando el video. Y es, hace 2 años fue la última vez que hablamos, digamos que en ese momento estaba empezando, pero ya es momento de hacer un balance. Entonces, digamos, y de hecho esa es una de las preguntas que me llegaron de las personas que lo están escuchando. ¿Cuál es su balance como concejal? ¿Cuál es el balance que usted hace de su gestión? Y junto a esa pregunta con la pregunta de futuro, digamos, cuando le hice esa pregunta hace 2 años, si mal no recuerdo, usted me habló de que le interesaba hacer un doctorado en urbanismo. Pero entonces esa pregunta se repite mucho. Carlos, ¿qué va a hacer? ¿Se láncese a la alcaldía? ¿Repita al consejo? ¿Qué es lo que quiere hacer Carlos Carrillo? Y también de cara a las elecciones de la alcaldía y pues a las próximas elecciones al consejo, su merced, ¿cómo se proyecta usted y cómo proyecta la ciudad? Pues bueno, vea, yo, si a mí me preguntan, a mí no me gusta mucho hablar sobre mí mismo, pero cuando uno decide ser político tiene que hacerlo. Y mucho más cuando uno tiene que darle un corte de cuentas a las personas que con generosidad le dieron el voto. Yo me considero una persona trabajadora. Yo he trabajado toda mi vida, digamos que no, no a mí me pueden acusar de muchas cosas, pero no de vago. O sea, a mí me gusta hacer cosas, me gusta trabajar, tengo inquietudes, las he tenido toda mi vida, inquietudes de todo tipo, inquietudes intelectuales, inquietudes profesionales, en fin. Yo nunca en mi vida, y he trabajado mucho, pues imagínense, además estudié diseño, es un explotadero más explotadero que ser un diseñador, eso no existe, y por migajas que le pagan a los diseñadores. Yo nunca he trabajado tanto en mi vida como estos 3 años. El consejo tiene una particularidad, muchas personas no lo saben porque creen, o sea, no tienen muy clara la diferencia entre el Congreso y el consejo. El régimen laboral es completamente distinto. Nosotros no tenemos vacaciones pagas, nosotros no tenemos, o sea, no, las sesiones extraordinarias son iguales a las ordinarias. Hay unas diferencias ahí sobre lo que se puede hacer y no, pero las sesiones son las mismas, porque el pago en el consejo es por sesión, que eso es realmente una cosa inútil, eso no sirve para nada. Nunca, nunca los concejales ganan menos, pero lo que sí hay es una cantidad de sesiones gigantescas. Si usted es un vago, pues eso es chévere porque usted llega, pone el dedo y se va. O llega faltando 27 minutos para que se acabe la sesión y factura, ¿no? Entonces, mientras algunos lloramos de la ira escuchando las bobadas que dicen allá en el consejo, otros facturan, ¿cierto? Pon el dedito y chao. Yo nunca había trabajado tanto, pero creo que ese nivel de trabajo ha funcionado para casi que hacer un doctorado, ¿cierto? En ese nivel de trabajo. Nosotros recopilamos toneladas de información. Tengo la suerte de tener un equipo estupendo que trabaja igual de duro. O sea, nosotros estamos de domingo a domingo, dele, que dele, que dele, que dele, que dele. Entonces, mi balance, a mí me da mucha risa cuando algunos dicen, ay, pero es que usted no ha presentado proyectos de acuerdo. Pues primero es mentira, sí he presentado proyectos de acuerdo. Lo que pasa es que los proyectos de acuerdo no sirven para nada, ¿cierto? ¿Qué proyectos de acuerdo he presentado? Proyectos de acuerdo que permitan abrir discusiones.
que es para lo único que sirve. Presentamos el proyecto de acuerdo para plusvalía por obra pública, que fue aprobado, además por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Unanimidad. O sea, pasó, hubo 18 coautorías, o sea, fue un proyecto de acuerdo muy bien recibido por los colegas. Luego pasó a segundo debate en la comisión, en la plenaria. Vea, todos los partidos lo apoyaron. Hubo solamente dos concejales Sastoque en la plenaria que votaron en contra. ¿Cuáles cree usted que fueron esos dos concejales que votaron en contra del proyecto? Uno fue Sastoque, como adivinó. Y el otro fue Diego Lacerna. O sea, es como, era una cosa realmente un tanto patética verlos patalear y esforzarse todo lo que podían para justificar un voto negativo que era simplemente una animadversión personal. Vea, yo todos esos proyectos de acuerdo los voto positivos porque en serio son inanes. Eso no lleva a nada más que abrir estas discusiones. En el caso, por ejemplo, de ese proyecto de plusvalías, había una cosa muy interesante y es que se había dejado, o sea, nosotros estamos por debajo de la ley, ¿cierto? Nosotros no podemos exceder lo que ya dice la ley. Nosotros no podemos generar impacto fiscal. O sea, cuando usted empieza por ahí, voy a hacer un proyecto de acuerdo, pero no puede costarle un centavo al distrito, pues ¿para qué sirve? ¿No? Usted no puede definir ninguna política pública por ahí. Usted lo único que puede hacer es cambiarle el nombre al Estadio El Campín. Entonces, de hecho, hay uno ahorita, justamente yo soy ponente, de un proyecto de acuerdo que quiere ponerle al Estadio El Campín, Estadio El Campín raya Rey Pelé. Y uno es como, venga, o sea, ¿de verdad nos pagan para discutir este tipo de cosas? Pero así son los proyectos de acuerdo. En el caso de las plusvalías, había un vacío normativo en el desarrollo de unas leyes. Eso sí lo podemos hacer. Pero en últimas volvemos a lo mismo. Eso es discrecional, eso es decisión del alcalde si se acata o no. Porque nosotros no podemos prohibir, nosotros no podemos imponer, nosotros básicamente podemos recomendar. Ha habido otros proyectos de acuerdo, la reforma al reglamento, bueno, he sido coautor del de cannabis con Juan Baena, autor, o sea, coautor de un montón. Y eso usted lo ve en ese ranking de consejo cómo vamos, que a mí me tiene sin cuidado, no me importa, porque me parece, o sea, a mí me tiene sin cuidado lo que diga la Fundación Corona y los gremios sobre mi gestión. Pero, en consejo cómo vamos, quedé tercero entre 45, lo cual, para alguien a quien no le importa ese ranking, es bastante alto, porque lo que pasa es que lo que hacen los concejales es hackear la metodología para que su agenda en el consejo responda a quedar arriba en consejo cómo vamos. Yo no hago eso. Yo me quedo en la sesión porque es mi deber estar en la sesión. Llego temprano porque es mi deber estar temprano. Me voy al final de la sesión porque es mi deber. Y pues, claro, hay veces que me canso o no quisiera estar ahí o no quisiera estar escuchando a uno y a otro diciendo tonterías. Pero pues es mi deber. Y no es mucho pedir asistir a la sesión. Eso es lo mínimo. Me dicen en los debates de control político, vea, hay una particularidad con esto, ya que hablamos del puntaje. Yo soy concejal de oposición. He sido oposición desde la campaña. Yo no voté por Claudia López. Yo hice campaña en contra de Claudia López. Yo advertí que esta señora iba a ser un fiasco. Bueno, el tiempo me está dando la razón. Pero a pesar de ser de oposición como soy, yo no tengo el derecho de utilizar el estatuto de la oposición. O sea, yo no puedo tener debates de oposición. No los puedo tener porque soy del pueblo. Entonces, simplemente no tengo el derecho de tenerlos. Agendar un debate es dificilísimo. Y sin embargo, yo he dado un montón de debates. Los de Voc Data, los del Metro, los del POT. O sea, realmente hemos hecho muchos debates que han tenido una repercusión en la opinión pública, que han puesto en evidencia cosas, hemos hecho acciones jurídicas. Ya, esa demanda de esa acción popular contra el distrito por Voc Data,
Eso es una cosa muy importante. Y eso es un proyecto de casi medio billón de pesos y más que genera dependencia, que ha generado unos traumatismos enormes y yo lo he venido denunciando desde el día uno. Lo que pasa es que son cosas que pues no necesariamente se hacen demasiado visibles, y, pero yo creo que el trabajo se ve, le ganamos una cantidad de plata bien importante a la gobernación de Cundinamarca para el San Juan de Dios, o sea, pero es que eso es una cotidianidad, o sea, realmente cuando yo hago el balance de qué es lo que hemos hecho, yo estoy muy satisfecho y francamente me da risa cuando algunos personajes salen a decir tonterías como que yo lo único que hago son spaces de Twitter. O sea, eso además aprovecho para contárselo aquí porque fue muy ridículo. Un concejal, no le voy a decir cuál, usted de pronto puede adivinar cuál, cogió todo el informe de rendición de cuentas, que eso es un formato que hay que llenar, o sea, eso no es, eso es obligatorio. ¿Y yo qué pongo en ese formato? Las cosas que se hacen con los recursos públicos. Yo hice una serie de spaces en Twitter que eran sobre el plan de ordenamiento territorial. Y eran unas charlas, ¿cierto? Eran unos espacios de socialización del POT que tomaban mucho tiempo en su preparación. No solamente porque había que estudiar el documento, sino porque había que, y esto no lo hago yo solo, yo tengo, como le digo, hace un momento un equipo maravilloso. Con los urbanistas nos sentábamos a preparar eso por horas, se generan los insumos. Es exactamente lo mismo hacerlo por Twitter que hacerlo en un salón comunal en un barrio. Es exactamente lo mismo. Esos spaces tenían unos libretos hechos con recursos públicos. Es mi obligación decir en qué me estoy gastando los 50 millones de pesos de nómina que pagan todos los bogotanos, que yo no me los gasto en mis amigotes, ¿cierto? Como hacen otros concejales, o en las novias, como hacen otros concejales, o en las cuotas burocráticas, o simplemente se fuman esa plata. Usted sabe que eso es lo que ha pasado siempre. Entonces, cogen la plata y se la gastan, se la mecatean, se compran fincas y camionetas y bueno, y se van a hacen lo que sea, eso todos lo sabemos. O sea, pasa en el Congreso, pasa en el Consejo, pasará hasta en el Consejo del último municipio que tenga esa bolsa. Yo invierto toda la bolsa en hacer mi trabajo. ¿Ve? Entonces, por supuesto que esos espacios de discusión del POT, que además ahí están, todos pueden ir a verlos y escucharlos. Y dirán si son o no de calidad. Pero este personajito coge un informe de 6 páginas y dice, y lo pone, ¿no? Space de Twitter. Entonces, lo que dice es, lo único que tiene el concejal en su rendición de cuentas es un space de Twitter. Pues eso es una vulgar mentira. Pero bueno, así, esa es la mezquindad de las personas que no son capaces de hacer política con argumentos. Y de frente, ¿no? Porque además tira la piedra y esconde la mano, porque como ese concejalito posa de ser un niño bueno y bien portado, entonces lo que hace es poner a los de su equipo a atacar día y noche en redes sociales y a repetir ese tipo de cosas. Pero pues bueno, yo creo que la gente es bastante capaz de darse cuenta de que si algo hay para mostrar es trabajo. Yo no tengo que estar todo el día diciendo, voy a rendir cuentas y salir todos los días con No un me papel respondió la diciendo, segunda hice parte de la esto, no sé pregunta. qué, tal, tal, ¿Cómo porque se yo creo proyecta? que la Voy a gente ve el hacer. trabajo y Sí. si no lo ven, pues es porque algo estoy haciendo mal. ¿Qué voy a hacer? Vea, si las elecciones fueran normales, habituales, como han sido generalmente, yo pensaría en reelegirme. Y de hecho lo estoy pensando. Porque hay muchas incertidumbres. O sea, yo siento que
muchas personas que votaron por mí, y eso uno lo ve en la calle y en las redes sociales, dicen como, venga, yo siento bien representado mi voto, dígame si se va a lanzar porque yo quiero volver a votar por usted. Y eso me llena de orgullo y me llena de alegría y me anima a seguir haciendo las cosas bien. Pero aquí va a haber una lista cerrada. Y pues fue público mi descontento con la lista cerrada y con la ausencia de un mecanismo democrático para definir el orden de esa lista cerrada. Vamos a ver qué pasa. Yo no tengo mucha fe en que de aquí a julio, que son las inscripciones, se dé un mecanismo democrático para elegir ese orden de la lista. Hay una complejidad política, hay una alianza muy amplia alrededor de la figura de Gustavo Petro y del pacto, pero yo creo que yo tengo un trabajo y un acumulado que merece respeto político. Y si yo se lo digo con claridad, si a mí me van a poner en un puesto por allá X, yo no estoy dispuesto a aceptarlo, no porque no crea en el proyecto, que es un poco lo que dicen, ¿no? O sea, acuérdese de Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar dice, yo me voy a poner de 25 porque yo lo que quiero es que entren los líderes sociales y esto y lo otro. Eso es falso, eso era mentira. Y ahí usted lo tiene que quedó de primero. El trabajo que uno hace no implica que tenga que antagonizar ni con los líderes sociales ni con otros liderazgos. O sea, esto se puede construir en conjunto sin que uno tenga que inmolarse, pues, o ser el kamikaze de decir, yo tengo que ir en el puesto 18 porque estoy seguro de que vamos a entrar 20. Eso no, la política no funciona así. Eso no es cierto. Lo que pasa aquí es que si no hay un mecanismo legítimo para ordenar la lista, seguramente va a haber unos Ahmed Scabs metidos ahí, ¿sí me entiende? Y unos Pedro Flores y unos así, o sea, así no se puede. Imagínese usted que diga, no, es pasado mañana, es que Ahmed Scabs tiene una prima, ¿no? Entonces, no sé, Isabel Scaf, y la vamos a poner de quinta, ¿no? Pues, si me ponen a mí, pues, bueno, pero según entiendo, según entiendo, Scaf, entonces usted le tiene muy poca pues fe, créame que a me que va a poner muy bravo, el orden, ¿no? De esa, o sea, da por seguro que va a ser una lista cerrada, da por seguro. Estoy seguro que va a ser pero tiene muy poca fe de que se escoja con un mecanismo democrático y por lo tanto usted no participaría en esa lista. Es una decisión muy difícil de tomar. O sea, digamos que yo no voy a decirlo en este momento, no voy a participar en la lista, no. O sea, yo quisiera aspirar, yo quisiera reelegirme, yo quisiera hacerlo además en una lista abierta y poner mi nombre a consideración de los bogotanos y que decidieran si voto o no. Y además, asumir el riesgo. Porque es que cuando usted se lanza a una elección, usted pone su nombre a consideración, pero se puede quemar. De eso se trata, de ganar o perder. Ese es el juego de la democracia. Y yo estaría dispuesto a perder, pero yo estaría dispuesto a perder dando una discusión política seria, valiosa, no a decir, no, pues es que me pusieron a la prima, a la sobrina, a la hija, a la esposa de por encima. Eso es algo que es muy antidemocrático y para lo cual yo seguramente no me prestaría. Pero a lo que sí estoy dispuesto a hacer, y además algo en lo que estoy trabajando, es en la construcción de un programa. En una candidatura, o sea, nosotros vamos a ganar la alcaldía de Bogotá, de eso estoy seguro. El pacto histórico va a ganar la alcaldía de Bogotá. Tenemos que, entre otras, porque si no ganamos la alcaldía de Bogotá, vamos a tener serios problemas hacia el futuro. Usted sabe que el establecimiento, el uribismo, la derecha, los gremios, vienen con todo a recuperar Bogotá, Medellín y Cali. Creo que Medellín nunca la han perdido, pero eso es otra discusión. O sea, ellos vienen por toda, con toda a recuperar eso para ellos, porque además quieren buscar una especie de oasis mientras pasa, ¿cierto?,
lo del gobierno del cambio, que ha afectado unos intereses gremiales y que va a seguir afectando otros. Entonces, como bueno, perdimos en lo nacional, pero tenemos que conservar Bogotá para los gremios. Y yo estoy dispuesto a trabajar en que eso no pase. Hay una plataforma política que se llama Pacto Histórico, que es robusta, que es importante, que consiguió un resultado electoral muy importante en las pasadas elecciones, pero esa plataforma tiene que ir acompañada de un programa de gobierno. Y yo estoy trabajando desde hace meses en construir ese programa de gobierno. Y ese programa de gobierno, más que un programa de gobierno, es un plan de desarrollo, porque es que las elecciones son el 29 de octubre. Después hay segunda vuelta. Y después va a haber algo así como un mes y medio para que empiece el próximo gobierno. Y ese gobierno, a su vez, tiene 90 días para aprobar el plan de desarrollo, ¿no? Entonces, como eso es algo que tiene que estar claro desde ya. ¿Cuáles van a ser los pilares de ese plan de desarrollo? ¿Cuáles van a ser los proyectos de inversión? ¿Cuál es el diagnóstico que nos permite decir para dónde deben irse los recursos mayoritariamente, para dónde quizás no? ¿Qué es lo que Entonces, vamos a hacer con ese gobierno a partir del 1 de enero del 2023, 24, perdón? Entonces, en el pasado. Esa construcción del programa es algo en lo que yo estoy trabajando y voy a seguir trabajando. Y hay un tercer elemento que hay que definir, y es quién es el candidato del Pacto Histórico. Y en eso, pues nos vamos a estar ocupando de aquí hasta el 27 de julio, más o menos, 20 y algo de julio, que se cierre la posibilidad de inscribir candidaturas. O hasta que lleguemos a un acuerdo, un consenso de un nombre, de un acuerdo programático. Esto es un acuerdo que tiene que darse alrededor de un programa serio. Y pues ya sabemos que hay unos candidatos que ya anunciaron su intención de aspirar. Guillermo Alfonso Jaramillo, que pues es un señor serio, es un señor que estuvo en el gobierno de Gustavo Petro, que conoce la función pública, en fin. Está Gustavo Bolívar, que es una persona que tiene unas redes sociales muy fuertes, que tiene mucha acogida dentro de los sectores más petristas, digamos, el petrismo pura sangre. Aparecerán otros, dicen que quizás Heidi Sánchez se va a lanzar, que me parece una mujer extraordinaria, con la que comparto todo el día, que además tengo un profundo respeto y aprecio por ella porque la conozco, o sea, estamos juntos todos los días ahí al lado, pues tenemos la oportunidad de hablar sobre la ciudad todo el tiempo. Y seguirán apareciendo otras candidaturas. El problema es que empieza a darse todo muy temprano. Yo creo que hoy lo más importante es invertir el tiempo en la construcción de ese programa, para que sea quien sea el candidato y completemos esa triada de tener la plataforma, el programa y la candidatura. Eso sea serio, estable, y podamos salir cuando definamos quién es el candidato, por el medio que sea, todos juntos a hacer una campaña realmente capaz de ganar. Eso es en lo que yo estoy dedicándome. Si voy a participar o no en una eventual consulta, pues bueno, habrá que pensarlo. Hay muchos obstáculos. Yo no voy a decir que no. O sea, va a ser muy yo difícil. no soy quizás el candidato más Pero querido entonces, dentro de mi partido. esta pregunta es producto de lo que me acaba de decir, y Creo es más bien, que va a ser muy difícil con empezamos esta conversación hablando de proyectos de ciudad a largo plazo, de los próximos 70 años. Al mismo tiempo, yo sí creo que es precisamente este año en donde se va a medir cuál es la sí. verdadera posibilidad que tiene el Pacto Histórico de ser un proyecto de país para la próxima década, ¿sí? Porque pues tiene que ver mucho con los resultados de esas elecciones regionales. Yo entiendo sus críticas a la lista cerrada y a todo lo que hemos ya comentado acá, pero ¿por qué es tan complicado que se pueda pensar más allá de los liderazgos individuales y construir un proyecto colectivo y pues una organización en todo el sentido de la palabra?
Vea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con construir el proyecto colectivo. Pero es que lo que pasó en las listas al Senado no fue la construcción de un proyecto colectivo. Fue un montón de colados, ¿cierto?, que se metieron ahí para consolidar unas alianzas más grandes. Yo estoy de acuerdo con que Gustavo Petro haya ganado las elecciones. Le hice campaña y le hice campaña con entusiasmo y estaba en la calle y volanteaba y me puse muy feliz, me conmoví, salté, grité, o sea, todo lo que todos vivimos en esa campaña porque fue un logro de todos. Y el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez derribó unas barreras que parecían insalvables. Una persona que estuvo en la subversión, una persona que se alzó en armas contra el Estado, hoy es el jefe de ese Estado. Eso es una cosa gigantesca. Una persona que podría haber tenido la peor de las suertes y ser una más de esos millones de personas olvidadas por de lo más mínimo, absolutamente desposeída de todo el progreso como pudo haber sido Francia Márquez, hoy es vicepresidenta de la República. O sea, lo que se logró es muy importante, pero hay una pata que quedó flaca, hay una pata que está claramente lejos de estar completa, una rama de este proyecto, y es el legislativo. En el legislativo no solamente no conseguimos las mayorías, que ahora se están creando, pues a través de la dinámica política tradicional, y ahí está el Partido Conservador, y está Dilian Francisca, está bueno. Eso no se puede repetir en Bogotá. No se puede repetir. Nosotros tenemos que conseguir en Bogotá unas mayorías legítimas. Y si no las conseguimos, si no las conseguimos, no podemos crearlas artificialmente. Y en esto quiero ser enfático. El próximo alcalde de Bogotá no puede tener ni esta mínima tolerancia con la política tradicional. No la puede tener. Y le digo por qué. Porque a diferencia de lo que pasa en el gobierno nacional, donde usted puede modificar las leyes, puede hacer una reforma tributaria, puede no sé qué, un alcalde de Bogotá, con lo que ya tiene, que es mucho poder, puede hacer mucho por Bogotá. Lo que no va a poder hacer son cosas que necesitan la autorización del Consejo. Y en ese Consejo, lo primero que hay que hacer es respetar al Consejo. Los alcaldes de Bogotá, cuando llegan a imponer una lógica transaccional con los concejales, que es, yo te doy esto, tú me votas, ¿cierto? Yo te contrato a todos tus amigos, socios, ediles, no sé qué, y tú me votas, está irrespetando al Consejo. El próximo alcalde de Bogotá, sea quien sea, debe respetar la separación de poderes. Debe respetar al Consejo de Bogotá, que según la Constitución y la ley, es el superior jerárquico del alcalde. Es la primera autoridad del distrito, porque es ahí donde están representados todos los ciudadanos, no solamente unos que votaron por el alcalde. Y en ese respeto debe darse una discusión democrática, abierta, informada, darle al Consejo la majestad que se merece. Y si ese Consejo aprueba legítimamente hacer esos cambios, bienvenidos. Si ese Consejo tenga la composición que tenga, yo aspiro que seamos mayoría. Si no, pues, ¿qué hacemos? Si ese Consejo no lo aprueba, pues hay que buscar otras cosas. O sea, hay que buscar solucionar los problemas quizás de menor escala. Pero eso tiene una gran ventaja a mediano plazo. Y es que si usted no alimenta ese monstruo burocrático, se muere de inanición, se muere de hambre. Si usted los adelgaza durante 4 años, no se pueden reelegir. Porque la única manera en que pueden mantenerse en el poder es a través de esa estructura alimentada con mermelada, ¿cierto? Si usted le quita la mermelada, los va a disminuir. Y eso es una cosa a lo que debería comprometerse el próximo alcalde. Claudia López lo hizo en campaña. Es que yo la recuerdo perfectamente diciendo, concejal que me pida un puesto, lo meto a la cárcel, no sé qué. Por favor.
sea, es más politiquera que cualquiera que haya estado antes que ella, que cualquiera. O sea, Cambio Radical es partido de gobierno, el Centro Democrático es partido de gobierno. O sea, la oposición somos literalmente cinco gatos. O sea, es una aplanadora lo que tiene Claudia López en el Consejo. Eso es una enorme decepción y nosotros no podemos hacerle eso a Bogotá esta vez. Entonces, yo, y se lo digo con toda claridad, yo creo en ese proyecto común, pero no fue lo que vimos en el Senado y espero que no sea lo que veamos esta vez, porque quizás yo soy un poco pesimista en cuanto a los tiempos. El pacto hoy ni siquiera es un partido político. Eso ya es un problema. Y le digo por qué es un problema. Porque el Polo, por ejemplo, tiene un ideario de unidad, ¿cierto? Una hoja de ruta que dice nosotros somos esto. En el Polo, aunque se han metido, ¿cierto? En teoría no cabe una estructura política tiene que tener claro qué cabe y qué no cabe. ¿Dónde están las líneas rojas? En este momento eso no es claro. Y a mí me preocupa que ante la posibilidad, ante lo atractivo que se vuelve la plataforma, empiecen a llegar personas indeseables que van a terminar haciéndole daño al proceso. Yo creo que la mejor manera de cuidar el proceso es poniendo límites y diciendo, bueno, hasta aquí. Acá no cabe el peñalosismo. No puede caber. Aquí no pueden caber los esbirros de Claudia López. No pueden caber. Y bueno, eso es una discusión que tendremos que dar. Pero yo sí creo que la única manera de construir un verdadero proyecto colectivo es teniendo claridades ideológicas y políticas. No simplemente sumar por sumar para conseguir y conseguir votos que no necesariamente son nuestros. No solamente se trata de ganar, sino de cómo ganamos. Y yo creo que este año podemos hacerlo. O sea, yo creo que podemos conseguir esas mayorías legítimas y creo que incluso podemos ganar en segunda vuelta si logramos mostrarle a la ciudad una propuesta seria, una propuesta ética, una propuesta que se comprometa a realmente erradicar esa pandemia de la corrupción Carlos, que hay muchísimas gracias en por el Bogotá. tiempo Es terrible. O y sea, pues por este es que esto espacio y pues se por lo todas las macabrean. reflexiones. Empezamos con el metro y terminamos hablando sobre el futuro del pacto histórico. No lo puedo despedir sin primero leer un comentario que me llegó de Diana Ortiz. En Usme seguimos abandonados, seguimos siendo zona roja. Transmilenio y el SITP trabajan cuando quieren y como quieren. Abusos policiales por solo hacer gestión ciudadana. Nos han traído a los habitantes de calle del Santa Fe y ni refugio, comida les botan. En fin, si no nos responden los derechos de petición de ninguna entidad por parte de la alcaldía o se comunican desde correos a los que nunca se pueden enviar evidencias o siquiera una respuesta fuera de los lesionados en el marco del paro nacional acá en la zona. Quienes ni siquiera han sido reconocidos como víctimas, pero sí calificados injustamente de vándalos y vagos. Bueno, yo creo que si Diana se comunica con el concejal por interno, pues digamos, tal vez el concejal pueda colaborarle para, Claro. pues para tramitar eso que está pasando allá en su localidad. Carlos, muchísimas gracias nuevamente por el Sí, tiempo, por claro. el espacio y pues seguramente nos vamos a seguir encontrando. Muchísimas gracias a las más de 30 personas que se conecta, que estuvieron conectadas hasta el final escuchando y comentando. Gracias. Y pues nada, que descanse y como comentaron por ahí, duro con ese metro elevado. Gracias. Bueno, y vamos a construir un proyecto grande que tenga vocación Bueno, y vamos de que perro desvanezca a el país construir un y no proyecto logramos grande ir en el gobierno nacional que tenga para vocación lo logremos, democrática, que pero se bueno, desvanezca el sí país será una gran si no logramos tener una ir en banca. el gobierno nacional para lo logremos, pero bueno, sí será una gran tener una Nicorositos. bancada fuerte Bueno, hasta luego a todas las el próximo personas año. y buenas noches, concejal. Chao. Sin manguitos, ni corocitos.